anoche no me dormí, 2:30. Nos dormimos. Y la verdad había logrado dormirme profundamente y de golpe suena el teléfono, el fijo. El fijo. 5 de la mañana. Realmente nunca suena. No, 4:00 y pico. Sí. 4:00 y pico. Y me, papá, me robaron. Yo digo, ¿quién sos? Me robaron, papá, ¿dónde? ¿Quién sos? Soy yo. Y aparece una voz, tranquilo, que lo vamos a manejar bien. ¿Qué? Yo le digo, flaco, ¿por qué no te vas a dormir y me dejás dormir a mí? ¿Viste? Y corté, esos secuestros virtuales, ¿viste? Obviamente no era la voz de mi hijo, pero nunca más me pude dormir. Bueno, imagínate. Entonces me quedé, así que a las 5 de la mañana me quedé ahí, me puse a leer y a esperar que amanezca para arrancar, que tenía que ir a Longobardi a las 8 de la mañana. Así que vengo con menos de 2 horas de sueño. Qué impresionante, digo, rarísimo. Pero encima suele pasar ese tipo de... No, es la primera vez que pasa. A mi mamá se le hicieron hace 15 días. Y ella sí, pasa. Uno que lo tenés que estar. Hay que estar atento, porque cada tanto cae alguien y siempre hay alguien que cae. Sí, pero si a cualquiera de nosotros... Lo que pasa es que viniendo de la situación... Un secuestro de esto, claro, imagínate, Mauricio. Para secuestro... Sí, no, lo magnifica de a los dos encima. Porque él fue el secuestrado y yo mi papá. Por tu viejo. Bueno... Yo, por eso, hay un reportaje, si querés, más histórico, no me lo quiero perder, pero para terminar de hablar las cosas del debate, ¿quién te hacía de Scioli? Rotaron, pero Pablo Belluto. Ah, Belluto, mirá, el periodista. Sí. ¿Un buen Scioli sacó? Sí. Tiembla Martín Bossi. Tiembla Martín Bossi, con Belluto. Sí. Pero la verdad que, bueno, que fue bueno... adaptarse a cuál era el discurso este engañoso que planteaban ellos, ¿no? Bueno, sobre eso, tengo solo 3 preguntas puntuales sobre anoche y después no me quiero perder el otro, el de qué pasa si son presidente y primera dama en pocos días. Te vi en la entrevista con Barilli, que fue muy buena cuando terminó el debate, y después en otras entrevistas que diste, y me daba cuenta que todos los que te preguntaban, gente de distintas ideas, porque de hecho atendiste a todos los medios, de alguna manera sintieron que respondiste bien a todo, o sea, te daban la derecha en ese sentido, pero te subrayaron como un punto, como que no habías respondido claramente el tema de la posible devaluación que puede llegar en caso en que vos ganes. Es decir, vos le contestabas a todos como diciendo, no, yo le contesté, yo les dije a ellos que ellos son el gobierno más devaluador de la historia. Y es cierto que eso lo respondiste, pero quizás... Por eso todos te lo marcaron. Después también te lo marcó José Nun. Sí. Quizás no... No, Luis Majul. Me parece bueno que abordemos este punto. Sí. Respondeme claramente. Sí. Sí. Sin negar que no. El gobierno tenía el dólar a 3 y está el de la calle está a 15, digo. Sí. Sí, en efecto, el hecho de que vos ganes la presidencia implica una devaluación brutal de shock. No. Yo creo que no. Porque la Argentina tiene un problema que no es el dólar. La Argentina es un país que produce dólares. Como exportamos alimentos, generamos dólares. El problema de la Argentina es que este gobierno, por mentir y ocultar, destruyó la confianza. Entonces, el problema de la Argentina es un gobierno que vuelva a decir la verdad y que baje la inflación. El gran problema que tenemos hoy es la inflación, que te devora. Y siempre empieza por los que menos tienen. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. El momento que... con el cambio de gobierno, que ya se empieza a percibir, ¿no? Viste que se escuchó toda esta semana después del 25 que se empezó a sembrar más de lo que se venía sembrando, que los corralones materiales empezaron a vender más, que los comercios se empezaron a mover, porque cambió el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el argentino, frente a un gobierno que le mentía, tomó una actitud defensiva. Entonces empezó a decir, me quiero guardar los dólares. Entonces los dólares van a volver. Ahora, la pregunta que hacen ellos también, yendo un paso más adelante, te desafío un paso más. Es decir, ¿cuánto va a valer el dólar? ¿Cómo yo voy a saber cuánto va a valer el dólar si hoy no sabemos cuánto vale el dólar? Gerardo, vos no conseguís, el 3-4% de la población consigue el dólar ahorro. Y la semana pasada, sin ir más lejos, visité 2 o 3 pymes. En cada una me dijeron, me estoy fundiendo porque me cortan la luz cada vez que hace un poco de calor o un poco de frío, cada vez tengo menos energía. Y además, para completar el motor que yo fabrico, tengo 2 o 3 piezas que importar. Y ya no me dan dólares. Entonces me obligan a ir al mercado negro a comprar a los 15 mangos la pieza esa. Entonces ya los números no me dan.
A otro me dicen, me dan uno de cada $3. Entonces, te das cuenta que ya estamos en una situación que es imposible de medir, porque hoy no sabes ni cuánto vale el dólar, y lo que es peor, vos, que como cualquier ciudadano, no sabes cuántas son las reservas del Banco Central. Nadie bueno, ahora es más fácil saberlo porque casi no hay, digamos. Pero... Bueno, entonces, frente a los 24.000 que dicen ellos, todos sabemos que casi no hay. Pero vos fijate, ellos dicen 24.000 y vos me decís casi no hay. Entonces es muy difícil en esa componente decir cuánto. Entonces dicen, no, usted qué diga, no. Ellos ya han hecho esta maxi devaluación de 3 mangos a 15, y como la inflación todo lo devoró, nos llevaron a que el país no crece hace 4 años. Y encima que te quieren asustar. O sea, ellos te dicen, te estoy planteando un país que no crece hace 4 años y vos tenés miedo de lo que van a hacer los otros vienen ahora. Pero Scioli te agrega, y otros opinadores te agregan, hay cosas que no están. Hay precios, por ejemplo, vinculados a los alimentos que no están dolarizados al 15. Y el miedo que de alguna manera se instala en debates como el de ayer, o de alguna manera instala el otro candidato, es el de marcar. Si levantan el cepo, todo sube de golpe, digamos. Bueno, yo te digo una cosa. Se supone que la inflación es el 20%. Uh-huh. Hoy me contaba uno que alquila un local en un supermercado importante para no pasar el chivo. Y le ajustan el local por una canasta de 40 productos, algo por el estilo. ¿Sabes cuánto le da de aumento en el último año esa canasta de productos? 70%. Sí, pero te insisto que el tema, vos de me decís que los alimentos no reflejan el dólar. Con la inflación capaz que están por arriba. Reflejan. Digo, pero tengo que decir que capaz que están por arriba en la distorsión de precios que tenemos hoy. Entonces, es un tema muy de economistas, ¿no? Yo soy ingeniero, pero algo he ido aprendiendo. La distorsión de precios que hay hoy, la inflación es como una nube que todo lo corrompe. Entonces, el que está en una posición de poder y se abusa a los demás, aprovecha y va más allá de lo que en dólares valía históricamente. Y el que está en una posición de debilidad se queda atrás. La inflación nunca es justa. Y siempre el que pierde es el jubilado, el que trabaja por su cuenta, que no tiene una paritaria para defenderse. O sea, es tremendo lo que ha pasado. Por eso digo, el gran mal de la Argentina no es, y el problema no es el dólar. El gran problema es la inflación, que en realidad es el gobierno. Porque la inflación es un impuesto que cobra un gobierno que se administra mal. Porque 99 de cada 100 gobiernos del mundo, Karina, 99 de cada 100, tienen inflación de un dígito. O sea, este gobierno, en este tema, logró que seamos los peores de cada 100 países del mundo. O sea, es muy mala la actuación del gobierno en este aspecto. Y la última puntual sobre lo de anoche, y después ya quiero ir a Santiago, porque me parece que ya está casi lista de comida. Todo sí. Casi. Y quiero hablar de las otras cosas, es la siguiente. Se te acusa de cambiar. Algo que para mí, hasta en sí mismo, merece una reflexión, porque a lo largo de los años, todo el mundo... Ahí puede mantener los mismos valores y cambiar algunas ideas, ¿no? A mí no me parece necesariamente malo cambiar. A mí lo que me gustaría preguntarte es por aquellas cuestiones que todo el tiempo en campaña se te enrostran como distintas en el sentido en relación a YPF o a... Sí. ¿Cuáles son, en efecto, cosas que son las que cambiaste de opinión? ¿Cuáles te están tergiversando? Y no es que hayas cambiado de opinión, sino que por ahí no te gustaba el modo, pero sí el fondo, ¿sí? Puntualmente. Yo tenía muchos problemas, es muy buena pregunta. Yo he tenido muchos problemas de modo con ellos. Porque yo digo, ellos tienen buenas ideas y las terminan arruinando en la implementación. Es un gobierno que ha tenido muchos problemas de gestión, a lo cual le agrega problemas de corrupción. Entonces, por ejemplo, en el ANSES, nosotros no votamos en contra. Decíamos, queremos, como van a tener problemas de gestión, y lo hicieron, porque hoy cada sucursal del ANSES es una unidad partidaria de la Cámpora en vez de funcionar para los jubilados. Pongámoslo dentro del Banco Nación. Estaticémoslo, pero dentro del Banco Nación. No, vamos por esta vía. En el caso de YPF, a mí siempre me pareció que estaba bien que la Argentina tenga una empresa mixta con la acción de la mayoría en el Estado, como era antes, y ellos la privatizaron, ¿no? Porque justo anoche en el debate me contaban que Estensoro tuiteó una foto de la lancha de Scioli autografiada a Estensoro diciéndole que lo felicitaba por la privatización de YPF. Entonces, ellos la privatizaron. Después quisieron de vuelta los malos modos. En vez de decir, la vamos a estatizar como corresponde, quisieron, metieron los gendarmes dentro de la empresa y echaron
a los señores por la fuerza. Y acordate que nos dijeron que iba a costar gratis. Negociaron pésimo y ¿qué pagamos? Más de lo que vale el 100%, más de lo que vale el 100% de YPF por el 50%. ¿Vos estás de acuerdo en que sea estatal? Y ahora yo dije, va a seguir siendo estatal, como es ahora, y vamos a recuperar la producción de energía, porque ellos nos hicieron perder la capacidad de exportar energía. Nosotros antes exportábamos energía y ahora tenemos que importar. Y ahora te vienen con el cuento de que nosotros vamos a recuperar la soberanía energética. Señor, la teníamos. Desde la época de Frondizi que no empezó ese camino. ¿Y ustedes la perdieron? Entonces digo, por eso todo el tiempo es una mentira muy 678 que ya agotó, ya agotó. Vamos a felicitarlos por los 100 programas. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Cuando vos te enamoraste de Macri, ¿ya querías ser presidente él o el sueño? Pues muchos dicen que él decía, pero que no estaba íntimamente convencido. El hombre que vos conociste era un tipo, porque ser presidente no es quiero estudiar piano un año en los ratos libres. ¿Era un hombre que quería ser presidente o esa convicción creció a lo largo de los años, de verdad? Yo lo conocí, hacía 2 años jefe de gobierno y él es una persona que cuando tiene un sueño trabaja mucho por cumplirlo, así lo hizo en Boca. Y en el momento que yo lo conocí, su sueño era ser jefe de gobierno y trabajar todos los días para que, bueno, los que vivimos en la capital, o sea, estemos mejor. Y esa fue su mayor preocupación y no estaba pensando voy a ser presidente. Él trabajaba para lo que se había, para lo que había soñado y comprometido, que era en ese momento jefe de gobierno. Y después, en el 2011... también dijo, quiero seguir trabajando estos 4 años más y bueno, y y hace 2 años, ¿no? Fue que ya decidiste, voy a presentarme. Y el deseo íntimo, el deseo más íntimo, porque de verdad es como un momento histórico. A lo mejor la semana que viene te tengo que decir, presidente, ¿cuándo fue? Cuando ya fuiste a Boca a hacer política, ¿tenías en la cabeza este plan? La verdad. Digamos, a partir de lo de Boca... y las cosas que fuimos haciendo y las reformas y, digamos, esa etapa muy, muy innovadora que tuvimos en Boca al principio, mucha gente me sorprendía diciéndome, vos vas a ser presidente. Alberto Goyán. Sí, total. Un prócer de la comunicación. Un dueño de Canal 3 de Rosario, sino que falleció casi a los 100 años, que fue el primero que me dio laburo a mí a los 15. Te dijo, mirá, vos vas a ser presidente. Y yo fui a verlo, un tipo muy alto, así elegante, así... muy, muy señor, eso que te impone la autoridad. Y yo voy como presidente Boca, porque jugábamos con Newell's, creo, en Rosario, y me invitan a hacer una nota. Y él me pide que pase por la oficina a saludarlo. Y él me saluda, me dice, lo felicito por haber ganado la presidencia de Boca, había comenzado hace poco. Y le voy a decir una cosa, usted va a ser presidente de la República. Yo no miré al tipo, sino... y me dice, no, me mire con esa cara, va a ver. Y hace, lamentablemente, se murió hace 3-4 meses. El tipo estaba impecable, seguía conduciendo el canal. Y voy hace unos meses, hace 8 meses, y me recibe de vuelta ya yo de campaña. ¿Y? ¿Ahora qué me dice que es candidato? Bueno, la verdad que impresionante. Bueno, pero me va a invitar, ¿no? Porque va a ganar. Y le digo, ¿y usted me va a esperar? Usted tranquilo, me dice. Le dice, pero ¿qué pastilla toma usted? Le pregunto yo, ¿no? Porque el tipo está impecable. Y me dice, no, tengo un acuerdo con el diablo. Si quiere, le hago un igual. Le digo, no me animo, le digo. A tanto no me animo. Y lamentablemente estaba impecable. Pero lo que pasa a esa edad, se cayó. Claro, no. Se cayó. Años. Claro. Se cayó y ahí no se recuperó. Se lastimó la cadera y ahí se descompensó. Ah, bueno, porque estaba impecable. Estaba impecable. Si tuvieras que dividir tu vida en etapas. Te quiero conocer un poco más. En etapas, desde que nací hasta tal edad, fui de este modo. Y luego, por tal circunstancia, de otro. Puede ser en relación a las minas, a tu padre, al laburo, a tus deseos, a la guita, lo que sea. Qué difícil me la hizo. Suerte que le dije que había dormido 2 horas. Yo te diría que la primera etapa la tengo como muy ligada a mi abuela. Mi abuela para mí fue una persona central en mi vida. Era una mujer única. Ya Argentina. El nombre, ¿sabes cómo se llamaba? Argentina. El nombre. Viuda, nunca se quiso ir de Tandil.
a pesar de todos sus hijos, se fueron a Buenos Aires y se quedó sola, viviendo en lo que yo llamaba el mausoleo, pero una casa donde habían vivido grandes. Mi abuelo era el médico de Tandil, era el médico pediatra de Tandil. Hoy mi tío, que también se me murió hace poquito, lamentablemente, donó un hospital de pediatría que se llama de Bilio Blanco Villegas. Y ella siempre vivió sola en esa casa y no manejaba, porque mi abuelo le había dicho que siempre le iba a llevar. No hacía falta que aprenda a manejar. Mi abuelo se murió y ya con 40 y pico no sabía manejar. Pero ella caminaba desde donde vivía la avenida Colón como 40 cuadras hasta el asilo de niños y al día siguiente 40 cuadras al asilo de mujeres que había donado mi bisabuelo. Y ella no se quería ir de ahí. Y ella estaba feliz ahí y jamás. Y lo maravilloso que me marcó mi abuela es que jamás la escuché quejarse. Jamás la escuché hablar mal de alguien. Una cosa... Y ella vivía sola ahí, la llamabas y no te decía, no, me vienen a visitar, me tienen... Nada, nada, qué bueno que me llamás, qué lindo, voy a ir para allá a visitar. Esa parte de mi abuela me marcó mucho. Y aparte vos pensás que cuando vos vas a doble escolaridad, el que vive en la ciudad-pueblo y va mediodía... ¿Vos dónde vivías? En Capital. Y yo iba a los veranos, me pasaba todos los veranos ahí en Tandil. Entonces, el que vive en mediodía... en el colegio y mediodía en la calle se había antes, entonces yo llegaba a Tandil y todos me pasaban el trapo. Claro. Era el nabo de la capital, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces era toda una experiencia. Ahí tuve mi primer novia, di mi primera pitada, que fue la última. Esa primera etapa que abarca hasta qué edad. Claro. Más o menos. Y los 14. Hasta 14. Los 14 es abuela Tandil. Tandil es una referencia. Más después, que tu, después más que tu viejo, mirá. Sí, no, el viejo era el que laburaba todo el día, ¿no? Y ahí está. Era muy cariñoso, pero él era, trabajaba, se iba 7 de la mañana y volvía 9, 10 de la noche, ¿no? ¿Y de los 14 en adelante? 14 en adelante te diría que la etapa más intensa de los amigos... El colegio, el deporte, yo me fanaticé con el deporte, a pesar de siempre haber sido un tronco, fui siempre un entusiasta. Y como me di cuenta que no podía jugar en el equipo, me puse a organizar. Yo organizaba el equipo de fútbol. O sea, tenías que ser parte de alguna manera. Entonces, así, como yo organizaba todo, yo jugaba, ¿no? O sea, como que llevaba la pelota. Y organizaba bien, entonces como que yo jugaba. Y bueno, empecé intentando jugar de 9, me mandaron para atrás, de 10 para atrás, de 2, una época me pusieron de arquero, luego volví a la cancha. Pero yo siempre quería jugar. Formacional más adolescente, amigo, es hasta los 20 y pico, ponele. Sí, hasta los 20 y pico. Después de la comida quiero terminar. O sea, quiero que llegue la comida para que no se enfríe. Dos etapas le quedan, ¿no? Por contar, pero tenemos una muy buena noticia. Señoras, señores, el Morfi está emplatado. ¡Bravo! Bueno. Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Me encantaría explicarles por qué Juanito está vestido como está vestido con el casco. Lo miró pobre Juliana con una cara. Vení, Juanito, por favor. Vení, Juanito, vení. ¿Por qué estás vestido así? Estoy vestido todo el día a las chapas. Porque vamos a la chapa, bailamos con la chapa, contamos chistes a la chapa y todo a la chapa. ¿Sale chiste a la chapa? Tenemos... Uno más. ¿En serio? Sí, corro y vuelvo. Un aplauso para Juanito, güey. Te puedo buscar. Tiene un talento este pibe, ¿sabes? Ganó el Hugo de Oro. Por su participación en Shrek. Bueno, bien. La idea es que lo prueben, chicos, ya saben cómo es. Vamos. Bien, bife de chorizo. Sí, que no lo ibas a decir nunca. Con unos papines, con queso gratinado, tomates asados. Muy bueno. Sí, hay un popurrí de. Morrón, cebolla. Muy bien, perfecto. Bravo. ¿Estamos bien? Está buenísimo. Gracias, disfrútenlo. Muy sabroso, Santi. La siguiente es etapa la cuenta de Juliana, porque yo empiezo a morfar. Sí. No, yo no te voy a decir. Si querés, los honguitos con... Disfruten. Con panceta, te morí. Sí, todo está riquísimo, las papas. Además del debate que vamos a volver a hablar en un minuto, estamos tratando de conocerlo un poco a Macri a una semana de... quizás ser presidente, y me interesaba saber cómo contaba su propia vida, en cuántas etapas se divide su propia vida. ¿Cuál es el hecho que te parece marca la tercera etapa? ¿Cuándo te haces grande? Dejás de ser ese adolescente divertido que estudia, la barra, y ¿qué te hace madurar? ¿Cuándo te haces hombre? Laburo, sexo, cosas que se encadenan. Se separan mis padres y me caso. Todos juntos.
a los 22 años. Ya con mi novia embarazada. Con lo cual fue todo un tema que se me combinó con la carrera universitaria, que era dura la ingeniería. Recibirse ingeniero es una carrera muy sacrificada. Y la verdad que fue una etapa que me costó, que tuve que asumir muchas responsabilidades muy rápido. Claro, de golpe fuiste adulto, estudiante, padre, marido. Y empecé a trabajar también. Y también hijos separados, que es como un aprendizaje. No, viste que fue esas cosas siempre son traumáticas en las familias, a todos nos duele. Por más que, bueno, va pasando el tiempo y se ha naturalizado mucho el divorcio, ¿no? Sí. 30 años se naturalizó tal vez demasiado. Así que, bueno, esa fue una etapa también importante. Y después en la etapa empecé a trabajar. Es otra. Y después cuando decidí emprender mi rumbo, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, no quiero trabajar más con mi padre. ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Muchísimo, muchísimo. Era salir de la comodidad, de la seguridad. Del legado. Del legado. Era, digamos, es pater familia, ¿no? Costó mucho, pero la verdad que desde el primer momento sentí que tenía que hacer algo que me apasionaba, como era el fútbol, Boca, y además encontrar mi lugar, ¿no? Y ahí sentí que, bueno, que era un camino que había que emprender. Desde que decidiste arrancar la carrera política, sí. ¿En qué cambiaste? Incluso ideológicamente, es decir, ¿cambiaste en algo? El aprendizaje, el estar ahí, ¿te hizo pensar distintas cosas de las que estabas muy seguro? ¿Dejaron de ser certezas? ¿Te permitiste ponerlo en dudas y hoy pensás distinto sobre...? O sea, si te escuchás a vos mismo hace 15 años, ¿hay cosas que le discutirías a ese Macri que arrancó con ganas de hacer política? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Siento que la vida es un aprendizaje permanente. Eso es lo lindo, ¿no? Uno, yo digo siempre que voy a dejar de aprender el día que alguien cierre la tapa y diga unas palabras de recuerdo. Creo que es algo maravilloso aprender, es renovarse, ¿no? Es como... Y cada... Vos llevás tu experiencia anterior, que te nutre y te sirve, pero después le vas agregando cosas nuevas. Entonces, al hacedor que me inculcó mi padre, por eso es un ejemplo que él me dio desde muy chico, le fui agregando cosas, ¿no? Y creo que la política lo que me dio fue la capacidad de escuchar, de entender que vos ves las cosas de una manera, pero increíblemente el que está al lado las ve distinto. Y es el famoso tema medio lleno, medio vacío. Entonces vos tenés que tratar de ponerte en el zapato del otro si estás queriendo trabajar para él. Si trabajás para la tuya, bueno, hacé la tuya. Pero si vos sos un servidor público, tenés que entender qué le está pasando a él. No le podés querer imponer tu solución. Uh-huh. Que es un poco mi crítica principal a este gobierno, ¿no? Este es mi cuento y te la bancás. No, me parece uh-huh. que es como... Busquemos dónde está el equilibrio para que logremos que todos nos sintamos parte, ¿no? Este fue un aprendizaje. Hace un ratito decías que en la preparación para el debate uno de los puntos de atención fue manejar el enojo. ¿Qué cosas te enojan en general? Mucho. ¿Muchas cosas te enojan? No, mucho me enoja la mentira. La mentira. Mucho. El engaño, la trampa. ¿Y cómo se hace para hacer política sin enojarse entonces? Bueno, eso es otro aprendizaje que he ido tratando de tener, de tratar de contar hasta 10. Porque aparte el ciudadano común, yo me siento parte del ciudadano común porque la verdad es que de política no entiendo. Creemos o tenemos este fantasma que nos persigue de que la política es eso, es mucho de engaño y mucho de mentira. En todas las cuestiones de la vida hay un porcentaje de manipulación. Cuando vos te relacionás con tu hijo, ¿no? O él le está manipulando de momento que llora y patalea para que le des algo, o vos en la inversa. Uh-huh. Pero uno tiene que tratar de descubrirlo eso, ¿no? O sea, vos no tenés que fomentarlo en tu persona ni en la de tu hijo. Sí. Tenés que tratar de ir curándote de eso.
Entonces, bueno, un porcentaje que la política lo tenga está bien, pero ya el extremo en el cual hemos llegado en la Argentina, que va mucho más allá de la política, el tema del debate. Mucha gente, en buena fe, me decía, pero vos sos un gil. Él no fue a debatir cuando no le convenía y ahora vos vas a debatir cuando le conviene a él. Igual no, tenés igual que... no te privaste, ¿eh? ¿Eh? Arrancaste por ahí. Bueno, el debate pasado, arrancaste por ahí, no te privaste. Quise marcar la diferencia, porque quise marcar que si uno realmente, yo lo pienso, esa Argentina que soñamos, tiene que ver con el trabajo y la humildad, no con la viveza. O sea, esta viveza criolla mal entendida nos ha hecho mucho daño. Esta cosa del vivo que encuentra y se cuela para entrar al teatro o al cine. El vivo, mira, enganchó un laburo en tal lugar y se afanó todo y ya se compró una casa. Uh-huh. Y no es el de anécdota, el tipo se mató laburando y el tipo mirá lo que hizo, la familia linda que tiene. Entonces tenemos que volver a que el vivo sea el que va a la cancha y se porta bien, no el que tira el piedrazo y saca en una ambulancia al Laisman, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el debate yo también sentí, porque creo en este cambio de valores, que yo tenía que hacer algo distinto. O sea, no podía decir, ahora no me conviene a mí, entonces no voy. Entonces digo, no, hay que hacerlo. El debate hay que hacerlo porque es algo que la política le debe a los argentinos. Y si alguien una vez no lo hace, porque justamente el kirchnerismo en la primera vuelta dijo el debate es la herramienta de los perdedores. O sea, espero que haya cambiado. Y porque además hay una cosa importante. Karina, vos lo ves con tus hijos. Vos le podés decir a tu hijo 100 veces, no digas malas palabras. Si él te escucha decir malas palabras, va a decir malas palabras. Uh-huh. Entonces, lo que vos tenés que hacer es predicar con el ejemplo. Entonces, yo espero tener la capacidad de predicar con el ejemplo que lo que vale es apostar a la confianza. Y la confianza se basa en decir la verdad. Vos pones mucho en ejemplo el tema de la educación con los chicos y me parece válido. En esa comparación, yo, por ejemplo, a mi hijo, en momentos en donde la economía en la casa no estaba bien y no se podía dar el gusto de comprarse tal o cual cosa, yo lo sentaba y le explicaba. Ahora no hay dinero porque mamá no está trabajando, tenemos que esperar, yo te voy a avisar cuando no sé qué. Y entonces, en la comprensión, uno puede avanzar. Puede avanzar, uh-huh. Puede tomar una actitud y acompañar. Claro. Me parece fundamental que los políticos, empezando por el presidente y todos, cada uno en su rol, se comuniquen con nosotros, con los ciudadanos comunes, que no entendemos al 100% todo lo que tiene que ver con el léxico y la palabrería política, de una manera que sea accesible y que se nos explique. Yo creo que si nosotros como sociedad recibimos una explicación, bueno, vamos a necesitar ahora que tengamos un poco más de recaudos con esto porque el plan es ir para este lado, por esto y por esto. ¿Vas a hacer eso? ¿Nos vas a hablar? Y en el caso de que te toque ser presidente, de igual a igual para esto que predicás, que es el laburo en conjunto, que todos sintamos que estamos laburando en conjunto. Y sí, no hay otra manera. Si no entendemos todos hacia dónde vamos, no podemos poner nuestro granito de arena. ¿Y en campaña se puede hacer eso? A ver, sí. El ejemplo es buenísimo. Karina sienta al nene, como todos sentamos alguna vez a nuestros hijos, y dijo, mira, ahora no se puede. Te ganaste el premio, lo vas a tener, ahora no se puede. ¿En campaña vale eso o hay que ganar votos sin dar malas noticias? Es decir, ¿se le puede hablar a la gente con esa crudeza con la que los padres a veces le hablamos en campaña? ¿O hay que, si querés, edulcorar? Porque si no, sos el mala onda y no te votan. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, claramente. No, pregunto en serio. Si vos no, pero, Gerardo, es muy difícil si vos no tenés un sueño. Contagiar. Contagiar a alguien. No contagias a nadie. O sea, siento que esto que hemos logrado, que parecía imposible de estar sentados hoy acá, porque hace un par de meses parecía que en la primera vuelta se acababa todo. Pero hay una elección el 22 de noviembre con mucha expectativa. Y eso porque nos animamos a soñar. La magia de lo que cambió es que esos jujeños que nos hicieron llorar decían, yo creo que se puede, yo creo que podemos vivir mejor. Ese hombre que bajo un árbol me miró y se le humedeció en los ojos y me dijo vamos, en ese vamos a 5 metros de distancia, era como diciendo... Sálvame. Vamos a salir de acá. Entonces digo, este sueño, obviamente...
yo jamás estaría sentado acá si no creyese que este sueño es posible. O sea, cuando yo le dije a los hinchas de Boca, vamos a ser uno de los 5 equipos más importantes del mundo, lo creía. Según mucho estaba loco, pero yo no creía que se podía. Como dije, vamos a ser de Buenos Aires unas 10 ciudades más reconocidas del mundo. Y lo creía y ahora lo hicimos. O sea, hace poco nos reconocieron entre las 10 ciudades más avanzadas en la lucha contra el cambio climático, en el cuidado del lo verde. Entonces digo, me parece que transmitir eso es lo que vale, porque aparte es lo que engancha a todo el mundo a trabajar. Uno necesita tener un proyecto. Pero la vida es levantarte y decirte, acá nada va a cambiar, va a ser siempre igual. No, nos molemos. Me quedan pocos minutos y tengo una pregunta para... ¿Cuántos están juntos ustedes? 6 años y esta semana cumplimos 5 años de casados. 5 años de casados. Si hace 6 que están juntos, ponele hace 10 años atrás, hace 12 años atrás, una bruja te cruzaba por la calle, mirá, te voy a contar lo que pasa, soy buenísima leyendo el futuro. Muy probablemente te mudes a Olivos, porque mirá, vas a conocer a un señor. Si mirás tu vida con perspectiva histórica y ves todo lo que ha ocurrido y esto que puede pasar la semana que viene, ¿qué te genera? ¿Es sorpresa? ¿Es disfrute? ¿Es cuento de hadas? ¿Cómo me lo contás? Yo siempre soñé... Creo igual que para estar a donde estoy hoy tuve que pasar por todo lo que me pasó en la vida, ¿no? Pero siempre mi sueño fue encontrar el amor de mi vida, un compañero, tener la familia que tenemos. Esos eran mis sueños. Y la verdad que estoy feliz y agradecida porque después de 6 años de estar juntos siento que ese sueño que yo siempre tuve, el de tener la familia que tenemos y haber encontrado a Mauricio en mi vida, esos fueron mis sueños y la verdad que estoy feliz. No hubiese pensado esto. Claro, no, muy loco. Pero bueno, yo soy una persona también que como vivo el día a día, no me proyecto, cuando yo lo conocí no me proyectaba a qué me iba a pasar en 5 años ni en un año. Fue como todo muy... Se dio. El momento, fue. Sí. Fue un tránsito. Sí. Y la última que quiero hacerte, Mauricio, es la siguiente. Si todo te sale bien. Si todo te sale bien y ganás la elección y te vuelvo a cruzar ya no dentro de un año. Esto después no da más bola, te aviso, lo vemos de nuevo cuando terminan los mandatos. Pero te vuelvo a cruzar en 4 años y todo te salió bien. Todo salió como vos querías. ¿Qué te imaginás? ¿Qué te imaginás que es lo primero que todos contaríamos de esa presidencia? Si todo te sale como vos querés, dentro de 4 años, ¿qué te parece que es lo que todos contaríamos primero? Mirá. Que nos acercamos. Este tipo. Que nos acercamos a un país con pobreza cero. En base a un desarrollo federal, donde cada provincia empezó a tener su actividad de acuerdo a su identidad, su conexión con el mundo, su intercambio cultural y económico con el mundo. Que lo que estamos viviendo de forma muy traumática del avance del narcotráfico, le pusimos un límite y empezó a retroceder. Yo me conformaría con eso. Esas dos cosas. Y que realmente te agregaría una tercera. Que estos avances que hemos logrado en la educación pública en la ciudad lo hemos podido extender a la Argentina, ¿no? Que todos los chicos en primer grado tengan su computadora, que empiecen a tener idioma y que empiecen a crecer con la oportunidad de... Este mundo nos desafía mal. O sea, vos pensá que un chico que nace hoy va a tener 7 trabajos, de los cuales 5 no existen. No se inventaron. Entonces tenemos que enseñar a los chicos de algo que no sabemos en qué van a trabajar. Si no, van a ser desocupados del mañana, van a estar en la pobreza. Entonces ese desafío es gigantesco y me desespera cuando no empezamos, ¿no? Porque es como que hay una gran parte del país que no lo entiende y no empezó. Entonces estamos educando desocupados de mañana porque lo que le estamos enseñando no alcanza. Entonces creo que esas 3 cosas encaminadas. Te gustaría que se comentaran dentro de 4 si todo te sale bien. Exactamente, digo, que se encaminaran esas 3 cosas sería más que feliz. Momento de brindis, les agradecemos por gracias. Supuesto a los 2 por volver. Gracias. Hoy le dimos, está pasado, yo quería jugoso, así van a tener que volver para comer jugoso. ¿Por qué brindás cuando brindás, Juliana, hoy? Yo porque el 10 de diciembre comienza una nueva Argentina. Mauricio, porque aprendamos a escucharnos más.
¿no? Y sepamos que cada argentino tiene algo valioso para aportar. Karina Lorene. Muy bien. Yo la verdad es que quiero aprovechar, además para agradecerte, también se lo voy a agradecer a Daniel cuando venga, por el debate de ayer, porque construimos una Argentina a partir de ciertas actitudes. Así que nada, brindo por todos los argentinos. Lorene. Sea vos, sea el otro, que sea para mejor. Muy bien. Que sea para mejor. Vamos.